Muy buenas, bienvenidos de nuevo al cara a cara aquí en el noroestealdía.com. Lo reconozco, esta es una de las entrevistas que tenía muchísimas ganas de hacer, no por quién es, por la amistad que me une a ella, sino porque personalmente para mí es un lujo estar o encontrarme entre sus amistades. Estamos hablando de una mujer que lo ha sido todo en el mundo de los caballos del vino. Ha sido amazona en el año 87 y 88, ha sido caballista del año en el año 2010, una persona que en el año 76, junto a sus padres y a sus tíos, funda El Fogoso, hasta el año 2003 que desaparece. Se toma un año sabático y en el 2005 se incorpora al Jeque, de la cual lleva dos años de presidenta. Con ella vamos a hablar de su camino, de su futuro en el mundo de los caballos del vino, de cómo ve ella las fiestas, cómo ve la Cuesta de la Simona, lo de los seguros, cómo vive su cruz, porque es una persona que no vive solamente los días 1 y 2 las fiestas, incluso hasta el mismo día 5, siempre junto a su querida hermana Conchi, va detrás en procesión de su cruz. Espero que esta entrevista le guste. Yo, es verdad que no soy objetivo en esta entrevista, porque como le he dicho al principio, para mí es un lujo poder hablar con Isa Guerrero. Muchísimas gracias. Isa, vamos a hablar y me interesa mucho ver las fiestas de la Santísima Veracruz desde los ojos de una mujer. Una mujer que ha sido la única caballista en el año 2010, desde que en el año 94 se instaura la figura de caballista del año, 22 personas han tenido ese honor y de las 22 personas solo una mujer. Ahora al frente de la cofradía hay una mujer. Hace un año, dos años, el año pasado, también una mujer estuvo al frente del bando cristiano, pero la mujer ha jugado un papel, no voy a decir secundario, pero sí no tan importante como ha jugado el hombre. Desde tu punto de vista, ¿cuándo crees que la mujer terminará de incorporarse, sobre todo a la parte del bando de los caballos del vino, a la fiesta de los caballos del vino, de una forma tan natural como están ahora mismo los hombres? Buenas tardes, Miguel, en primer lugar. Bueno, yo estoy viendo que las mujeres poco a poco se van incorporando, efectivamente, como tú dices, ya han habido presidenta, hermana mayor. En cuanto al bando de los caballos del vino, pues hace unos años quizás era impensable de que una mujer fuera presidenta de una peña. En este caso yo soy, pero es que hay, no te sé decir exactamente cuántas, pero hay más mujeres que son presidentas de su peña. En cuanto a otro, bueno, está el tema de la carrera de los caballos del vino. Yo creo que eso va a ser muy difícil, que algún día, ojalá, pudiéramos ver a cuatro mujeres correr la carrera. Que es difícil en una parte, pero yo creo que se podría conseguir, y creo que mujeres hay. Lo que pasa es que quizás no nos atrevamos, vamos a decir la verdad. En cuanto a otros cargos festeros, bueno, pues me gustaría que alguna vez una mujer también fuera presidenta del bando de los caballos del vino, ¿por qué no? Vamos a ser sinceros y decir que es un mundo quizás un poco más machista que los demás, que el bando moro, que el bando cristiano, pero yo creo que eso también llegará. Era impensable, pero totalmente impensable, que fuera una mujer hermana mayor. Y mira cómo hoy en día la tenemos. Entonces yo creo que una mujer presidenta del bando de los caballos del vino también llegará. Estamos aquí, Isa, a los pies del campeón del año pasado, el Sangrino, aquí para hacerte una pregunta, sobre todo sobre tu peña, que la vives con una intensidad tremenda, Jeque, que hasta este año pasado vosotros, digamos, apostabais por el enjaizamiento, y este año creo que vais a dar un cambio de ritmo, ¿no? Vais a empezar a apostar por la carrera. Efectivamente, yo vivo la peña con bastante intensidad, porque lo voy a negar. Y cuando eres presidenta, yo creo que más todavía, ¿no? Tienes cierta responsabilidad. En cuanto al cambio que dices que se va a producir en mi peña, nosotros seguimos apostando por enjaezamiento también. De hecho, este año yo creo que va a ser una cosa totalmente distinta. Hemos intentado mezclar lo antiguo con lo moderno en el manto. Yo creo que va a gustar. Y de hecho está realizado el diseño por gente de la propia peña. Y en cuanto a la carrera, hombre, apostar por la carrera, no sé qué decirte, pero ya vamos entrando un poco en ese tema. De hecho, el caballo que sacamos este año ha sido elección de la gente joven de la peña. Ellos lo han elegido, ellos lo están entrenando. Porque yo personalmente no soy partidaria de apostar únicamente por enjaezamiento o únicamente por carrera. O únicamente por caballo a pelo, aunque eso es más relativo. Yo creo que tiene que ser el conjunto de las tres cosas. Por eso este año pues van a salir
todos los caballos van a salir con manto nuevo. El cuarto bloque famoso que se llamaba, que le han puesto cuarto bloque artístico, es precisamente por eso, porque son mantos nuevos, unos estarán pintados, otros estarán bordados, no sabemos, yo creo que puede quedar muy bien, y de esta forma la gente, pues año tras año, yo creo que se va a ir involucrando mucho más. Hablemos, Isa, de las fiestas. Empecemos por el día 30, que hay cierta división de opiniones con el cambio de ubicación de la Noche de las Migas. Como carabaqueña, como parte integrante del núcleo de las fiestas, ¿tú cómo ves ese cambio? No sé si propuesto, impuesto al final, no consensuado, me da igual cómo le queramos llamar, pero ese cambio de hacer dos escenarios, poner dos, digamos, dos stats diferentes para la Noche de las Migas. Bueno, yo no sé si ha sido impuesto o no impuesto, ahí no entro, verdaderamente no entro. Yo pienso que los cambios a veces son necesarios. O sea, si tú no haces un cambio, llega un momento que no sabes si podría funcionar o no podría funcionar. Los cambios, por supuesto, bajo mi punto de vista, siempre tienen que ser consensuados. Llámese peñas migueras, moros, cristianos, caballeros, lo que sea. Se han hecho muchos cambios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, y me salgo un poco de lo que me estás preguntando, yo me acuerdo que en el año 2010 se hizo un cambio en cuanto al día 2 en los caballos del vino. Se ofreció una ruta alternativa para la gente que no quisiera correr la Simona. Este año parece ser que también lo están intentando un poco, pero bajo mi punto de vista aquel cambio fue un rotundo fracaso. Te lo digo porque mi peña participó en ese cambio. Se echaba por la calle Poeta Ibáñez, por la calle Canaleja, hasta llegar al hoyo y ya te incorporabas con tu peña. ¿Quién participó en aquel cambio? Muy poca gente. Pero bueno, se supo. Si no se llega a hacer, tampoco se sabe si hubiera sido bueno o hubiera sido malo. En cuanto a lo de la Noche de las Migas, pues a mí, sinceramente, hablo como persona, sinceramente, como Isa, a mí no me gusta ese cambio. Lo digo como lo siento. Luego puede quedar bien, ¿por qué no? Pero dos escenarios, yo lo veo una tontería. Llevamos 40 años haciendo las migas en el hoyo, en las calles adyacentes del hoyo, y queda muy bonito, es una tradición. Y entonces yo creo que cambiar por cambiar tampoco es plan. Que lo cambien este año, oye, igual me equivoco, igual la cosa va bien, es un éxito, y el año que viene pues vuelven a hacerlo así, o tendrán que echar marcha atrás. Pasemos a los cambios propuestos, que al final no se van a llevar a cabo, pero ya el secretario de la Comisión de Fiestas dijo que él no rechazaba que el año que viene, que el día 2 no cae el lunes, llevarlos a cabo, que es el tema de cambiar el horario de la misa, cambiar un cierto recorrido y sobre todo el tema de la Simona, que ahora entraremos, sobre la peligrosidad y lo seguro. Pero ese cambio para que el bando cristiano y moro, digamos, tengan no solamente un papel de acompañante ese día, ¿cómo lo ves tú? Este es un tema que se ha comentado, pero muy por encima. En las asambleas del bando nos han llegado a comentar muy por encima, después no se habla de ello. En cuanto a que los moros y cristianos tengan más tiempo para desfilar, lo veo perfecto. O sea, ahí sí que no hay duda. Pero la hora de la misa, retrasarla de esa manera, yo es que no lo veo. O sea, si hacen la misa a las 11:30 o las 12, yo no veo cómo a esa hora todas las peñas pueden estar allí. Porque entonces el primer recorrido se hace, como bien sabes tú, y vamos casi todos a desembocar allí a la glorieta. Yo creo que todos los caballos ahora es imposible de que estén allí. Y luego a esa hora es muy difícil decirle tú a tu peña, a tu charanga, corta la música, no hables, en fin, porque claro, si se hace la misa a las 9 de la mañana, la gente está bien, pero a partir de cierta hora es muy difícil que la gente no lleve ya sus marchas, sus juelgas. Y sería muy difícil decirle a las charangas, hemos terminado de tocar. Pero bueno, ese no sería el problema. Yo el problema que veo es que no lo veo como es ahora. Las 60 peñas pueden estar allí. Entonces nos perderíamos la misa también. Si ha creado ciertas diferencias la Noche de las Migas y los cambios propuestos para la mañana del día 2, el tema del seguro está generando ciertas diferencias importantes, porque a fecha de hoy y según los datos que yo tengo, cualquier visitante que venga, si le tiene un percance en el recorrido oficial, el propio bando de los caballos del vino reconoce que a fecha de hoy no está cubierto.
Entrevistamos hace poco al secretario de la Comisión de Fiestas y nos comentó que sí, que tenía más o menos un seguro, pero parece ser que eso no está cerrado del todo. ¿Tu peña Jeque tiene algún seguro particular o formas parte del seguro este colectivo que se quiere aprobar, que realmente es irrisorio, porque es verdad que ningún seguro se quiere hacer cargo de una responsabilidad tan grande? Yo he visto los números del seguro que hay, de la propuesta que hay de seguro de una empresa alemana, y en un caso de un percance, no voy a decir muy grave, simplemente grave, no cubriría prácticamente nada. ¿Vosotros cómo estáis solventando este problema? ¿Vaya a quedaros en manos de lo que diga al final el bando o vaya a tomar una decisión por vuestra cuenta de a vuestra gente asegurarla? Mi peña se ha acogido precisamente al seguro que nos ha propuesto el bando. Consiste efectivamente en cubre 3.000 euros de asistencia sanitaria, que es lo, vamos, 3.000 euros es poco dinero, la verdad. Pero yo muchas veces pienso, simplemente esperemos que no sucedan accidentes gordos. Vamos a hablar de que te pisa un caballo, te tienen que hacer una radiografía o te tienen que poner un Sí, vendaje pero en o... los últimos años no es eso precisamente. Los dos grandes accidentes Ya, no ha sido eso. claro, en los últimos años no. Y no estábamos cubiertos de ningún tipo. No estábamos cubiertos de ningún tipo. Entonces ahora se plantea el tema de este seguro. Yo no sé cómo va a salir este tema del seguro porque es muy difícil, como tú dices. Pero yo ahora mismo ya te digo que en cierto modo me conformaría un poco con que tuviera que ir al hospital a hacerme una radiografía y que no la tuviera que pagar. El tema de las indemnizaciones, porque mucha gente te pregunta, y luego la indemnización. Vamos a ver primero lo que nos cubre como asistencia sanitaria y luego ya hablaremos de indemnizaciones. Entonces, la Peña Jeque a fecha de hoy no tiene otro seguro. Tiene el que nos han propuesto el bando, el de Comisión de Festejos, el que tiene el ayuntamiento y el que tenemos del caballo. Porque tú serías partidaria, como he escuchado algunas voces, de por ejemplo en la Cuesta de la Simona, que es uno de los puntos más peligrosos, de poner un gran cartel o anunciar por megafonía la organización, la comisión de fiestas, no se hace responsable de cualquier percance que pudiera ocurrir ahí, al margen del problema que en la entrevista que hacíamos hace un mes a dos personajes ilustres del mundo de los caballos del vino, como son el Chorra y el actual caballista del año, Florete, Salvador, decía, bueno, es que realmente la Cuesta de la Simona lo que hace es romper al grupo, porque la charanga no puede subir, porque esto no. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la Cuesta de la Simona y anunciar que en determinados sitios la organización no se hiciera responsable de cualquier percance? En cuanto a anunciar, lo veo bien, es una idea buena, es una idea que está bien y no cuesta nada llevar esa idea a cabo. La Cuesta de la Simona yo la veo muy peligrosa, como tú dices. Yo no soy partidaria de que corran la Cuesta de la Simona, aunque mi peña, los críos quieren correrla, pero yo no soy partidaria. Le veo mucho peligro, los mayores accidentes de aquí atrás, si nos damos cuenta, precisamente son del templete al final de la Cuesta de la Simona. Entonces, pues... Que rompe, claro que rompe, claro que rompe, porque suben los cuatro caballistas, la peña tiene que echar por otro lado, luego nos concentramos en el hoyo y verdaderamente es un poco rollo, para qué te voy a mentir. Yo no se puede obligar, porque no se puede obligar, pero a mí me gustaría que la gente volviera a subir la Cuesta de la Simona como se hacía antiguamente, al trote, su peña de tres, su charanga de tres, y nos evitaríamos accidentes, problemas y muchas cosas. Mucha gente, Isa, entre comillas, y lo quiero entrecomillar, acusa a los que sois caballistas, los que tenéis alma caballista, que de cierta forma vuestras fiestas se acaban el día 2. Yo sé que no es tu caso, que tú hasta el mismo día 5, como dijimos en la presentación, estás ahí, con tu hermana y con tu madre. Pero es una sensación que se tiene la gente que somos de fuera, o es una realidad que el día 2 hay mucha gente que digamos da por cerrada la fiesta. Yo creo, bueno, eso se ha oído en alguna ocasión, pero yo creo que eso se dice más bien con la boca pequeña. La gente en el fondo no pensamos eso. Lo que sí opinamos los caballistas es que se nos queda corto el día 1 y el día 2, eso sí. Pero la fiesta sigue para los caballistas igualmente. ¿Quién no le gusta el desfile del día 3 infantil? O el baño de la cruz, o la procesión, o después de la procesión ir a adorar la cruz. El día 4 igualmente, si tú te fijas, el día 4... Hay innumerables tribunas que son de las peñas caballistas.
porque aquí animamos mucho a la gente, vamos, es que nos ponemos en su lugar de los que desfilan. Entonces los caballistas seguimos participando en esa fiesta. Lo que nos da es un poco de tristeza de que se acabe. No que se acabe, no que se acaban las fiestas de ese día, sino de que se acabe lo que a nosotros verdaderamente nos gusta. Porque aquí todo el mundo adoramos la cruz, todo el mundo el día 5 en la procesión, ya puedes ver la cantidad de gente que vamos. Son una cosa, somos todos devotos de nuestra cruz y yo creo que no se acaba, ni muchísimo menos. Se acaba hasta el año siguiente, pero ya está. Dime, Isa, lo que sientes cuando está el día 1, cuando estás en esa Gran Vía, en esa Plaza del Hoyo, cuando el día 2 vas con tu charanga, con tu gente que habéis trabajado durante un año preparando ese día 2, ¿qué te corre por la pena, aparte de sangre? Pues me recorre mucha emoción, mucha alegría, mucha preocupación al mismo tiempo de que todo salga bien. Y bueno, el día uno para mí es espectacular. El día 1 de mayo, el día 2 me gusta, como cualquier caravaqueño y cualquier caballista, pero el día 1 para mí es espectacular. Hay un ambiente, se respira un ambiente totalmente distinto. Lo del caballo a pelo es impresionante, ver tanto caballo por la Gran Vía. En el hoyo también, es una cosa que se te pone los pelos de punta. Y luego, pues, cuando la exposición se va a ver la exposición de los mantos, también hay dos o tres oricas que también son muy bonitas. La entrada de bandas, me encanta. Y luego, bueno, si vas a ver vestir un caballo, ya, ¿para qué decirte? Eso es lo máximo de lo máximo. Yo ya llevo unos cuantos años que no voy, pero he ido muchísimos años a ver vestir un caballo, sobre todo cuando era del Fogoso, que teníamos, vamos, un escenario inigualable. El Fogoso se vestía en el hoyo, o sea, en la calle, ¿no? Y ver vestir un caballo allí con oyendo la traca, viendo amanecer, con el volteo de campana, eso no se puede describir. Dime un no se puede describir, que me emociono, vamos. Dime un fotograma que se te quede a ti de todos los años que llevas de fiesta. Una imagen que te llevará siempre en tu retina. Son muchas, Miguel, son muchas. Pero es normal que yo diga, la última fue cuando fui caballista del año. Eso es una cosa que yo no me la esperaba. Cuando fui madrina fue una ilusión que tenía yo ya. Pero claro, ser caballista del año, eso te la marinera, ¿no? Me pilló totalmente fuera de juego. Imágenes, imágenes hay muchas, Miguel, hay muchas. Dime. Pero bueno, imágenes buenas y malas, también. Porque cuando no te dan el día 1 el premio que esperas, esas imágenes tampoco se te van, ¿sabes? Dime, por un momento, imagínate, Isa, que tiene responsabilidad en el bando, incluso en la comisión de fiestas. ¿Qué cambiarías tú de las fiestas? El día 1 y el día 2 de mayo, yo creo que ahora mismo no caben más modificaciones. Ni se puede quitar ni se puede poner, porque ya es que no hay ni hora ni día para cambiar nada. En organización, ya hemos estado hablando antes del tema, de los temas que mediamente se pueden cambiar un poco. El día 3, ¿qué va a cambiar del día 3? El desfile infantil no lo puedes cambiar, la procesión no las puedes cambiar. En cuanto al día 4, yo le daría un poco más de esplendor al desfile. La verdad es que se hace un poco pesado. Luego dicen que el día 2 los caballistas nos hacemos un poco de rogar, somos un poco pesados, tal. Pero el que se sienta en una tribuna el día 4 y se tira una hora y otra viendo lo mismo, lo hacemos porque nos gusta y lo vamos a seguir haciendo. Aquí en este pueblo somos así, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir animando a nuestros moros, a nuestros cristianos, a todos. Pero yo veo que siguen habiendo muchos cortes y que deberían de ir aligerar un poco. Pero se me ha pasado, el día 3, a mí sí me gustaría que desfilaran como se hacía antes, los moros y los cristianos juntos. El día 2 por la tarde y el día 3 por la tarde, gana uno, pues, cuando ganan los moros, cuando ganan los cristianos, porque si no, volvemos al mismo escenario. Es que el día 4 volvemos al mismo escenario del día 3. Coreografía, desfile y ya está. Y el otro yo creo que sería mucho más ameno. Ahora quiero, Isa, para terminar, que me digas lo primero que te sale del corazón cuando te diga
Te digo algunas cosas. Cuando besas la cruz. Devoción. Cuando llegas desde fuera y ves la silueta de Caravaca con el castillo en todo lo alto. Mucha alegría. ¿Dónde te ves dentro de 20 años? Espero que en el mismo sitio que me veo ahora. Si te digo Concha Asturiano. Amor. ¿Qué sería esta vida sin tu gente? Nada. Dime un deseo para estas fiestas. Lo mejor para todo el mundo y que no pase nada. Muchísimas gracias, Isa. Pues hasta aquí la entrevista con Isa Guerrero Asturiano, una persona que les dije que para mí es una persona muy especial. Y no quiero terminar esta entrevista sin darle las gracias a la Casa de los Museos de los Caballos del Vino, desde Paco hasta la gente que trabaja, pero especialmente a una persona que ha estado esta hora y media que estamos aquí con nosotros facilitándonos toda la infraestructura, que es Juan el Cacique. No nos ha dejado en ningún momento de atender y eso es de agradecer, se lo aseguro. Y quiero dedicarle este programa, Isa, a tu madre, Concha Asturiano, una persona que tiene una vitalidad con 87 años que ya me gustaría a mí encontrar personas así. Así que, Concha, enhorabuena por las dos hijas que tiene. Y, Isa, esto se hizo en 2010, sí, cuando fuiste caballista, sí, este brión con tu cara. Sí. Creo que uno de los muchos. Pues muchísimas gracias y que espero que dentro de unos años sigamos manteniendo esta amistad, que para mí es un lujo, como te dije al principio. Sin duda, y muchas gracias.